instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Chorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Badech. Voy a decir en la ruta de Bakshi, pero si nada más hay una ruta. Bueno, pues en Rockwell, con un valor de la suerte del 16%. Bueno, al menos ya no estamos en ceros. Y bien, recordarán que estamos acá en el hotel que tiene mi nombre, junto con los del Chicago y Idan, el jefe del GD. Recordaremos que Dave ya llegó acá junto con Jan, y pues ahora todos están viendo a Jan como si se tratara de un mono de circo. Mira, quién sabe qué podrían hacerle. Pues darle duro a ver qué más pasa aquí. Créanme que en este momento realmente deseo con todas mis fuerzas que pinche Bakshi aparezca. A pesar de lo que le hizo a Jan anteriormente, siento que Bakshi sería el único que podría ayudarlo. Sin contar que Jan en su cuerpo trae el libro de registro que todos tanto desean tener. Pero nadie lo sabe más que Bakshi. Ah, y el propio Jan, ¿verdad? Esa es la ironía aquí. En fin, pues, hazle duro a ver qué más pasa. Nos quedamos con Jan diciendo ser asesinado por no sé cuántos. Maldita sea. ¿Ah? ¿Sonde? ¿Cono Lucky Yaro? ¿Nani saki kara musuri damatte yagarunde? ¿Ay, sono ne, gaki de? ¿Ah? ¿Y por qué este Lucky Bastardo ha estado mirándonos en silencio como una rata? ¡Qué mocoso tan grosero! Mire quién lo dice. Mafioso del Chicago 4. Aunque dentro de la prisión era bastante hablador. Mafioso 2. ¿No estará comportándose así por la intimidación que hemos estado provocando? Bueno, a fin de cuentas, no es solo un perro callejero costero. ¡Qué grupo tan molesto! Más que miedo y más que ansiedad, la irritación, la incomodidad en mí se hace mayor. Simplemente no tengo ganas de hablar con estos malditos bastardos. Sore de, Mr. GD, ore tachi ni kuzo toshio to. Y el Ernesto dice... ¿Qué es lo que quieres que hagamos con este chico, señor del GD? Koitsu wa... Anata gata no hanasaki de tobi mawaru urusai hae. Ashimoto de gyan gyan wameite kutsu o yogosu norainu. ¿A quién le dices mosca? bueno, este chico...
Es simplemente una mosca ruidosa, capaz de volar alrededor de sus narices. Y también es como un perro callejero inclinado a sus pies para lamer y ensuciar sus zapatos. いろいろ聞きたいこともあるんじゃないでしょうか。 まずは悲鳴の一つでも。 Estoy seguro que les encantaría preguntarle una que dos cositas. Pero hacerle eso a un simple mocoso que ni siquiera... me estoy saltando. ¿Qué les parece si primero lo hacen gemir? ¿What? Kutaran. Motto omono nara tomokaku. Konna kozou ya Kousa Nostra no yuami mo shirumai. Y el Colombi dice: ¡Qué estupidez! Si fuera un pez gordo, sería otra cosa. Pero hacerle eso a un simple mocoso que ni siquiera sabe la debilidad de Cosa Nostra no tendría sentido. Ay, aguántame un momento, mi compu está por apagarse. Ya está. Sigamos. Entre los hombres de Chicago, había un hombre vestido con un buen traje, sentado en un sofá con cara de aburrimiento. Pero solo el hombre más joven entre ellos, delgado, con una tez que parece que sus órganos internos han sido dañados por el alcohol, me ve fijamente hasta que escupe y se ríe. ¡Cosa Nostra! ¡Qué kudarane! ¿Dóするそいつ? ¡Tada tatase toku dake ya! ¡Omoshiromi ga ne na! ¡Cosa Nostra! ¡Qué estupidez! ¿Qué haremos con este chico? Con solo dejarlo estar de pie para reírnos de él no es nada interesante. ¡Inukoro rashiku! ¿Nanika gei de mo yaraseru ka? ¿Deberíamos hacer que juegue como un perrito? Mafiosa del Chicago 2. Ah, eso sería bueno. Hacer que hiciera algo más en lugar de simplemente acabar con él sería mejor. Mafiosa del Chicago 4. ¿Qué tal si prueba su suerte? En la prisión, cuando le dabas la mano a este tipo, tu suerte cambiaba, por lo que era popular saludarlo antes de ingresar a la celda. Mafiosa del Chicago 1. ¿Qué es eso? ¿Lo trataban como una especie de amuleto de la suerte? Koun no megami ga kisu shi ni kite kureru tte ka? ¡Omoshirei janai ka! Kochi wa bakuchi wa honshoku nan de na, inukoro. ¿Ha? ¿Entonces él hace que la diosa de la fortuna venga y le bese? ¡Qué interesante! Veamos, cachorro. Si logras hacer que nosotros también nos convirtamos en un gran libro de apuestas. Y Jan así como que ya no quiere tener nada que ver con ellos. Ya hasta se aburrió de quejarse mentalmente. Puntos suspensivos. ¡Burutten no ga! ¡Iwashikuse, Bambi yaro! Icho, ore ni mo sono un to yaro o misete morao ka. ¿Estás confundido, maldito Bambi bastardo? Te estoy diciendo que me muestres a mí también esa suerte que tienes. Mafiosa del Chicago 1. ¿Qué le parece si jugamos un poco? Justamente al final de este lugar hay una mesa de casino. So, kite kudasaru to omotte imashita yo. Chodo, uchi no wakai no ni dealer no kokoroe ga aru mono ga orimashite. Tsurete maerimashita. Sabía que pensaría así. Así que me di la libertad de traer a un joven distribuidor con conocimiento en este tipo de juegos. Dave se ríe con orgullo y convoca a sus secuaces. Se quitó la chaqueta.
se envolvió las mangas de la camisa con una sonrisa que se le daba bien e hizo una reverencia a un hombre de Chicago. Ok, distribuidor. Disculpen la intromisión, estimados invitados forasteros. Ya sea una carta, un recorte o una rueda de la ruleta, estaré encantado de servirles. やっと面白くなってきやがった。 なあ。 おい、 そいつを連れてこい。 Finalmente esto se está poniendo interesante. Oye, llévate a ese chico. Mafioso del Chicago 3. Sí. ¿Lo has escuchado? Ven, bastardo cobarde. Pero tienen que pegarle, hijos de su pelona. El chico de Chicago que me va a hacer su juguete ordena a sus secuaces a que me lleven a la mesa del casino. Estoy siendo terriblemente golpeado mientras soy obligado a caminar hacia ese lugar. まったくバッティのやつ。まあ、若い者は退屈が嫌いだからな。 Batty no tiene remedio. Bueno, a los jóvenes no les gusta estar aburridos. ¡俺たちも見物と行こうじゃないか！帳簿がここに届くまでの余興なんだろう？なあ、イーサン。 Nosotros deberíamos disfrutar del espectáculo. Después de todo, estamos en una situación de espera. ¿No es así, Idan? No te involucres con aquel joven. ¿Pero qué dices? ¿Estás preocupado por aquel mocoso? Solamente iré a ver. Todo terminará enseguida una vez que llegue el libro de registro, ¿no es así? Yo... Mafioso del Chicago 3. Vamos, está bien hacerlo aquí, ¿no es así? Bueno, siéntate. Me obligaron a sentarme en la esquina de una mesa de juego que estaba un poco polvorienta y que no había sido utilizada por un tiempo. Ya estoy harto de que se me escapen hasta los gemidos de dolor y ser tratado como un trapo o algo así, siendo aventado sobre una mesa. Los chicos de Chicago comienzan a sentarse alrededor de la mesa uno tras otro. Mafioso del Chicago 2. Hermano, por aquí. Distribuidor. Bueno, señores clientes, primero empezaremos con la repartición de cartas. ¿Qué tipo de juego desean jugar? El hombre distribuidor de cartas actuaba tan gentil como si no le importara el asunto mientras estaba alineando las cajas nuevas que estaban en una caja sobre la mesa. このイヌコロとは対マンが面白いだろうからな。ポーカーだ。クローズドでいいか? Como cabe la posibilidad de que este perrito nos entretenga por bastante tiempo, entonces elegiremos jugar póker. Está bien a juego cerrado, ¿verdad? Aquí una pausa. También en la traducción se los mencioné, pero... realmente yo no estoy muy versada en conocimiento de los juegos que se puedan hacer con las cartas. He escuchado del póker, pero realmente yo no entiendo las reglas. Así que no sé cómo sea y pido una disculpa si luego digo cosas incoherentes, porque si no entiendo las reglas, me va a costar trabajo dar una buena interpretación a la traducción. Así que si ven que tengo algún error y que alguien de ustedes sí tenga más conocimiento de las cartas, me encantaría que me lo hicieran saber en los comentarios, porfis. Bueno, sigamos. Distribuidor. ¿Entendido? Este lugar está bien sin anti.
Nadie me habla. Estoy siendo tratado igual que la basura pegada a la mesa. El distribuidor tira los dados de manera familiar. Toma la caja de cartas donde habían sido colocadas de manera ordenada y rompe el sello, sacando una nueva carta y barajea las demás. Fueron colocadas 5 cartas frente a ese bastardo de Chicago con cara de borracho. Me encantan las descripciones que hace Jan. Y luego fueron colocadas 5 cartas frente a mí. El reverso de la tarjeta, el reverso de las cartas con un patrón de ángel estaban siendo alineadas una tras otra. Cuando el distribuidor intentó hablar sobre las apuestas y las cartas como si quisiera tomar el control, el mafioso de Chicago saca un cuchillo de su bolsillo. Distribuidor. ¿Usted? ¿Nani? ¿Sono inukoro ga dou mitemo monnashi dakara yo? Koitsu wa betto no kawari sa. Oi. ラッキードッグだったか、ヒラミ野郎。¿Qué? Ese perrito no tiene derecho a hablar. No importa cómo lo mires. Este chico no es diferente a una simple mascota. Oye, Lucky Dog. Así te llaman, ¿no? Maldito bastardo piojoso. お前が一回負けるごとに。こいつで指を一本ずつ切り落としてやるからな。ホールドはなしだ。気合い入れろ。Cada vez que pierdas, te cortaré un dedo con esto. No habrá ninguna concesión. Así que será mejor que te esfuerces. Y su risa que no me sale. Cerrado. Sacar el póker. Ha sido un largo tiempo desde que jugué esto. Incluso estando en mis territorios, difícilmente jugaba. Y eso era porque no había nadie con quien jugar. Y pensar que ahora ha surgido la oportunidad de jugar. Tenía que hacerlo aquí y con este maldito bastardo. Si pierdo, mis dedos rodarán. De todos modos, no tengo nada a lo que apostar. No, ya sea que gane o no, me matarán pronto. Ya todo me da igual. Frente a mí, el bastardo de Chicago dio la vuelta a la carta lentamente. De repente, pone una expresión amarga en su cara. ¡Oy, Dira! ¡2 change de! ¡Ey, distribuidor! ¡Haz un cambio de 2 cartas! Se colocan dos descartes frente al bastardo de Chicago. El distribuidor que trajo Dave reparte 2 nuevas cartas frente al hombre con destreza en sus manos. Tan pronto como intenté voltear una carta, la boca del hombre se abrió. Este tipo no tiene nada de ganas de competir conmigo. Solo está tratando de ponerme a prueba y disfrutarlo. Qué patético. Todo es tan patético. ¿Eh? Oye, Shiraniyaro. ¡Sasa to cardo open shineka! ¡Oye! ¡Sasa to play, Shiro! ¡Ey, maldito bastardo! ¡Date prisa y voltea la carta! ¡Ey! ¡Ya juega! Por supuesto que se refiere a las 5 cartas que me distribuyeron. No estoy haciendo nada. Todavía sigo recostado sobre la mesa frente a mí. No tengo ganas de darle la vuelta a las cartas o hacer algo más. Es mejor permanecer tal y como estoy. Como mamada. Seguiré así.
Mafioso de Chicago 3. ¿Qué? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tan terco puede ser? ¡Tsuyoki da na, oe! ¡Kaado no tsura mo mizu ni shoubu ka yo! ¡Otoko rashiku, ippatsu no undameshi ni kakeru tte ka! ¡Qué fuerte! ¿Crees que ya ganaste sin voltear las cartas, ni mucho menos verlas? ¡Qué varonil! ¿Estás apostando a una sola prueba de suerte? ¡Ay, mi maldito tipo este que se llama Magro! Si supieras la suerte que tienes ya. Aunque bueno, ahorita estoy un poco preocupada porque dice que el valor de la suerte es del 16%. No sé qué tal. Buena sea la suerte de Yana ese porcentaje. Pero pues ya veremos qué pasa con esta partida de póker. Hasta el próximo video. Ok, entonces le vamos a dejar hasta acá. Ya saben que siempre les traigo videos cada semana de la Kidova Dech, pero siempre llega un momento en donde tendrán que esperar 2 semanas para el siguiente video. Entonces ha llegado ese punto, todavía necesito terminar de traducir la siguiente parte. Ya hasta aquí tengo de traducción. Así que nos vamos a ver en Lucky Dog Badge dentro de 2 semanas. Pero bueno, ¿qué pasará con esta partida? ¿Esta baja suerte nos dará problemas? ¿O no influenciará nada en la jugada de Jan? ¿Jan podrá callarle la boca a este güey por medio de su juego? ¿O Jan terminará perdiendo sus dedos? Esto y más lo veremos hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!